Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos televidentes, y bienvenidos sean a este que es su programa Crónicas Insólitas del Estado de Chihuahua. Esta noche hablaremos del fenómeno OVNI, un fenómeno que ha causado controversia alrededor del mundo y hoy principalmente en nuestro estado de Chihuahua. Es preciso recordarles que este programa es patrocinado por Imprenta Fronteriza, No Names Bar y Emporio Héctor Posada. Comenzamos. Recordemos que no hace mucho tiempo la comunidad científica se mofaba de este fenómeno, hasta que llegó un punto crítico en que todo cambió por la gran cantidad de testigos sobre la presencia de objetos voladores no identificados, pues ya no nada más eran simples y comunes observadores que lograban captarlos, sino que también empezaron a involucrarse testimonios de otras personas como los mismos científicos, militares, políticos y hasta líderes gubernamentales, que de tal manera en la actualidad la presencia del fenómeno despierta un mayor interés, más que abierto, y ya no se puede negar ni ser ajeno a él. Por todo esto y mucho más, se puede decir que el fenómeno OVNI ya superó los consensos más sensibles de opiniones encontradas de toda clase y tipo de gente, al grado de aceptar el fenómeno como tal. Sin embargo, aún así el fenómeno OVNI todavía despierta infinidad de dudas, por su hasta ahora inexplicable presencia. Bueno, mira, hay casos muy interesantes que aportan una gran evidencia. Son pocos. Los que yo conozco, los que yo he tenido la oportunidad de conocer y estudiar, ¿verdad? Es por ejemplo uno que me llamó mucho la atención y que llamó mucho la atención a la comunidad científica también. Es el caso de Edward Billy Meyer, ¿verdad? Donde él fotografió y videofilmó evidencia OVNI. Ahora sí que él filmó objetos voladores identificados, platillos voladores, ¿verdad? Estos, Arturo, se les hizo una gran cantidad de pruebas en muchas partes del mundo, en Japón, en Alemania, pues es un caso extraordinario, ¿verdad? Es un caso fuera de serie, histórico. Pienso que no estamos solos. Me asombra mucho la idea que dijo Carl Sagan cuando dijo que sería igual de asombroso el que hubiera vida extraterrestre como el que no lo hubiera. Sin embargo, pienso que es muy acertado. Yo me inclino mucho a pensar de que realmente no estamos solos, porque todo lo que se está viendo actualmente, pues no hay que constatar así evidentemente de que esto vamos a meter las manos al fuego porque sea cierto. Sin embargo, hay que dedicarnos a investigar, pero todos los antecedentes, a mi pensar, a mi juicio, me dicen que realmente no estamos solos. Es un universo muy vasto, ¿sí? Para como estar pensando ser tan egoísta que haya tanto espacio y estemos únicamente solos aquí en el universo. Digo, se acaban de descubrir algunos exoplanetas que están a 20.5 millones de años luz. ¿La cual qué nos quiere decir esto? Pues de que es posible que haya vida también porque es otro planeta azul. Mas, sin embargo, es una teoría, es una hipótesis, el que todavía no comprobable hasta ahorita. Pero si tú me preguntas así a grosso modo, mi respuesta es no creo que estemos solos. Pues está este fenómeno sin resolver a lo largo de los años, sigue cada día pues habiendo más presencia, más avistamientos, múltiples videos, fotografías, testimonios que de alguna manera autentifican la presencia de estos objetos desconocidos. Yo considero que es uno de los grandes enigmas del ser humano, de la humanidad. Desafortunadamente no fuimos más allá porque nosotros queríamos mandarlo a otros lugares donde tuvieran mejor equipo, ¿sí? Mejor equipo de, por ejemplo, de computación, pues para darle un poquito más de claridad de qué se trataba esa silla voladora o ese ser volador que va ahí montado y volando en la Sierra de Majalca, ¿verdad? Para mí ese es, si no el más importante de los más importantes, porque hay muchos, pero los demás no los considero claramente como fenómeno en sí, OVNI. Son fenómenos que tienen mucha explicación. ¿Cómo te? ¿Cayó en los árboles o dónde? Todavía refleja un poco. Refleja, ¿verdad? Pero no mueve. Ya se paró, ¿verdad? Hmm.
¿Ya se perdió en el monte, diga, o qué? Ya veo muy poco. Comparable, por ejemplo, al OVNI de Roswell ocurrido en el mes de julio de 1947, o al OVNI de Kesbury, Pensilvania, ocurrido en los años 60, donde pues las personas que vieron precisamente la caída de los objetos son múltiples los testigos en esos casos. Y cada vez creemos que el caso de Coyame se podría considerar un caso real. Se están realizando investigaciones de campo para tratar de ubicar más testigos en los ranchos aledaños al punto de impacto, que pudo haber sido entre los 60 y 80 kilómetros al norte de Coyame. Estamos en el municipio de Coyame, Chihuahua, donde los pobladores aseguran que se impactó un objeto volador no identificado en el año de 1974. Entonces vamos a entrevistar a las personas si tienen alguna información de lo que pasó en aquella noche. Díganos ustedes, ¿por qué tú sostienes este caso? ¿Qué elementos tienen ustedes para poder decir que existe una anomalía en ese caso? He wants to know what you have heard about the Coyame case and what makes it an interesting case based on what you've heard about it, any elements that stand out about it. Well, the Coyame case is very interesting. Es muy interesante el caso. For three reasons. One, it's the only people who've investigated it are two people, are you and Ruben. So it's not as though the case has been heavily investigated. Hay tres razones que es un caso muy, muy interesante. La primera razón es que nomás hay dos personas que la han investigado, que soy yo y el señor Uriarte. The second thing is, it's recent. As far as UFO cases go, this case goes to 1974, which is really, what, only 33 years ago, as opposed to 60 years ago for the American Roswell. So sí. it's a recent case as far as UFO cases. Es un caso muy reciente. Esto también me interesa mucho porque ocurrió en 1974. Así es que es uno de los casos de estrellamiento de OVNI más recientes comparado, es decir, al OVNI de Roswell, New Mexico, que ocurrió tantos años atrás. And the third thing, which is really two parts, is that the whole area around Coyame is filled with mysterious lights. People look at these lights, they see them, they report them, so there's a lot of mysterious sightings. Otra cosa, la tercera cosa que le interesa de este caso es... pudiera ser el más importante, es el posible objeto volador no identificado que se estrelló en el desierto de Coyame. A raíz de un documento desclasificado de la NORAD, de la Fuerza Aérea Norteamericana, dado a conocer en 1995 aquí en la ciudad de Chihuahua, vía fax nos llegó esta información, desclasificada por un investigador de nombre Vin Johnson, que fue el que dio a conocer la información. Ese documento afirmaba que en el desierto de Coyame había colisionado en el aire un objeto volador no identificado de forma discoidal con un avioneta de pasajeros que había salido del Paso, Texas. Esto ocurrió el 25 de agosto del 74, como a las 8:15, 8:30 horas de la noche. Según el documento, estos objetos cayeron en el desierto de Coyame por el estado de Chihuahua y fueron rescatados por militares norteamericanos. Se habla también de que un comando de militares mexicanos internó hasta la zona donde se encontraba este objeto volador no identificado y aparentemente fallecieron por una contaminación bacteriológica generada por el objeto volador no identificado, que era un disco de unos 7 metros de diámetro, totalmente pulido, sin puertas ni ventanas. Y los norteamericanos entraron por la parte de Nuevo México, entraron por Texas, perdón, y en varios helicópteros llegaron precisamente a esta zona y rescataron al objeto volador no identificado. Llegaron protegidos con trajes antibacteriológicos y antirradiactivos y a través de cadenas y cables colgaron a este objeto llevándoselo hacia un destino... Posiblemente se cree que sea Atlanta, Georgia, hacia donde fue conducido.
un registro del avión impactado aquí en el desierto de Coyame? You have the flight logs. Lo que pasa es que este caso ocurrió hace tantos años, 33 años. Es muy difícil encontrar los datos de esa época. Hemos tratado de encontrarlos, hemos escribido cartas a varios oficiales en los Estados Unidos buscando información, datos sobre esa avioneta y no hemos encontrado, pero dice el señor Burns que hay que recordar que esto ocurrió tantos años atrás, va a ser muy difícil encontrar algo a esta fecha. Aparato desconocido. No saben realmente qué es lo que con lo que se impactó. Entonces, hace más o menos un año vinieron personas de California a hacer una investigación. Y aquí nos enseñaron, o sea, pedazos del tren de aterrizaje, ya todo quemado. Y no sé hasta ahorita qué, el caso es de que ahora iban a venir sobre a darme esa información, que sacaron un libro. Un libro en inglés y que lo van a traer en, o sea, al rato lo van a sacar en español de lo que ellos investigaron, que les dicen los arenales, y entonces dice la gente ahí se desapareció, eran soldados, según eso los que vinieron a hacer la investigación, y muchos de ellos murieron. Fíjese que cuando dijeron también de que se había caído un ovni aquí, también dijeron que el ejército mexicano había ido y que incluso unos soldados mexicanos en un jeep se habían quedado allí estacionados vigilando y que al día siguiente habían desaparecido totalmente. Imagínense nada más qué grande mentira, que es que habían desaparecido los soldados. Un general que estaba en aquel entonces en la zona de aquí de Chihuahua, pasaba luego por aquí, llegó en una ocasión y le preguntamos, él nos dijo que no era cierto, que no, que ningún, todos mis soldados están vivos, todos están ahí, ni uno ha desaparecido ni con jeep, ni con carro, ni con troca, ni con nada. Entonces, imagínese, son puras habladurías, puras cosas, yo no sé de dónde sacan tanta mentira. Los de allá de Estados Unidos, esos son los que sacan todas las fantasías que se crean ellos en su cabeza y luego vienen a inventarnos a nosotros los mexicanos cosas que no nos corresponden, que son en la cabeza de ellos y en el corazón de ellos, porque nosotros vivimos en santa paz aquí, sí. Sin seres extraños, sin fantasmas y sin nada, vivimos muy contentos aquí. Felices, encantados de la vida. Bailando, cantando, eso sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Y este programa fue patrocinado por Emporio Héctor Posada, No Names Bar e Inventa Fronteriza. Espero que les haya gustado este especial de OVNIs y nos vemos al siguiente programa. Y recuerden escucharnos los domingos a las 10 de la noche en el 1040 Amplitud Modulada. Muy buenas noches tengan ustedes y nos vemos hasta la siguiente. Y es una revista internacional. No sé nada.